José, a pesar de esta velada, hoy es un día muy especial. Bueno, no es exactamente este día, pero es. Vamos a celebrar después de tiempo. Ya, ojalá el próximo año ya sea ya presencial, ¿no? Pero se hace el esfuerzo posible para traer algo diferente, ¿no? La novedad de este año son las canastas y las manualidades que sus hijos han preparado para ustedes. Números artísticos también, siempre cuidando los protocolos, obviamente, para este momento, ¿no? Ya, vamos a continuar con los números. A ver. Seguimos aquí con palabras alusivas. Profesor, ¿tienes algunas palabras alusivas por el Día de la Madre? Hermanitas, tengan ustedes muy buenas tardes, ya casi anoche ya, que reciban mi cordial saludo de parte del colegio, de los profesores, en este día tan importante, un día en el cual se rinde este justo y merecido homenaje a todas las mamitas lindas, bellas, que a pesar del cansancio, a pesar de las cosas que ahora en los múltiples trabajos que desarrolla cada uno, están ahí con los chicos, están ahí con las niñas, están para brindarle todo su apoyo, todo su cariño, todo su amor. Es una labor bien sacrificada que tienen las madres ahora en este nuevo mundo, porque ya no solamente hay cuestiones de que hogar, sino también muchas de ustedes ya salen a trabajar, también a aportar lo que es la economía para la casa. Eso los engrandece porque ustedes dan vida. Eso es lo más bonito que tiene el ser humano, que ustedes dan vida, crían, educan y dan lo mejor de ustedes día a día para que sus hijos sean, o sus hijas sean mejores personas cada día. Muchas bendiciones, mamita, en este día. Pásala el día domingo súper bien. Que no solamente sea un día, el Día de la Madre, porque la madre es el ser más sagrado que tiene. Y por experiencia uno le puede decir que todo el mundo puede fallar, todos. Pero una madre jamás, una madre siempre está ahí presente. Así el hijo sea bueno, el hijo sea malo, sea el mejor del mundo, o sea, disculpando el término, hasta el peor delincuente, pero la madre está ahí para albergar con sus brazos, con una caricia y calmar las penas, los dolores, las tristezas que puede tener, no solamente cuando eres niño, sino también cuando eres grande. Y muchas de las mamitas ahorita, que también tienen sus mamitas, que son ya las abuelitas, ya, también ustedes ven que tú te abrazas a tu mamá, abrazas a la abuela y sientes ese calor. El calor de una madre nunca te olvidas, nunca. Entonces, estudiantes, quieran a su madre, amen a sus mamitas, cuídenla mucho, ya. Cada momento que puedan llegar a mamá, te quiero, mamá, voy a dar lo mejor de mí para que tú estés orgulloso de lo que hago. Feliz día, mamita, de nuestro colegio Cristo Rey de Reyes y en general para todas las mamitas del mundo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, profesor César. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos. Primero y secundaria. Ya. Como si te conociera de otra vida, porque solo con mirar. La quiero mucho, muchísimo.
Ya. Como han visto, algunos son tímidos, otros tienen la voz un poquito baja, pero es parte del desarrollo, ¿no? Es parte de crecer. Estos eventos, recuerden que son 2 años que los alumnos han estado prácticamente en casa, no han convivido, no han socializado, ¿no? Pero se está haciendo. A ver, vamos a continuar ahora con la canasta, ¿no? Bueno, si son aquellas mamitas que conversan con sus hijos, al menos la mamita de primero, ya deben saber quién ganó el primero de secundaria, ¿no? Vamos a continuar, a ver. Ya. Aquí está el alumno. El primero de secundaria, segunda canasta nada más, también una canasta así proporcional como para un mes. Ya. La ganó el alumno Franco. Ya. Él es el ganador. Si se acaba el Zoom, vuelven a conectarse. Ya, se le agradecería mucho. Ya, él es el alumno que ganó. Recuerden que el papito
o mamita que ha ganado, ¿no? Tienen que acercarse el día lunes, ¿no? Tienen para acercarse, ¿no? Algunos ya se llevaron su canasta, ¿no? Algunos se llevaron su canasta, por así decirlo, los mayorcitos, ¿no? Porque, bueno, van en grupo y no hay problema, ¿no? Pero en el caso del primero, de repente, como la canasta es un poquito pesada, ¿no? Puede recogerlos también, ¿no? Vamos a continuar, vamos con segundos de secundaria, ¿ya? También tiene su videito, a ver. Difícil, ya todos querían ganar, pero vamos primero con la canasta de consuelo, ¿no? Bueno, ellos lo llamaban así, la canasta de consuelo, ¿no? No sabemos a cuál será la diferencia entre la canasta, yo que estaba ahí presente la vi igual, pero para ellas es la canasta de consuelo. Vamos a ver quién se la ganó. A ver, ajá, a ver un momento, ahí está, ya fue la alumna Vivia, de segundo, quien se ganó la canasta de consuelo. A ver, ya,
creo que se la llevó. Si no, ya saben, papitos, que pueden ir a recogerlo, ¿no? El día lunes, ¿no? Y luego vamos con la segunda canasta, ¿no? Que la ganó la alumna Anesh Brittany, ¿ya? Ella es la que se ganó la canasta verdadera, ¿no? ¿No? Y luego un poquito más robusta ahí, ¿no? Más carnosa la canasta. Esta canasta va a alimentar una quincena ahí bien surtida, ¿ya? Con mucho cariño por ustedes, mamita, después de tiempo en pandemia, ¿ya? Ahora vamos a continuar con la ola de ella. Vamos con los mejorcitos, a ver qué han preparado los mejorcitos. Vamos con tercero de secundaria, ¿no? Que no lo veo por ahí, pero bueno. El video va a ser editado, ¿no? Si en el caso hay problemas de audio, ¿no? Se va a editar y se va a mandar el link para que lo puedan ver, ¿no? O descargar, en el caso, ¿no? Si quieren tener un bonito recuerdo, más que todo los alumnos de quinto, la mamita de quinto, ¿no? Si ya tienen un bonito recuerdo, ya lo van a poder descargar, ¿no? Vamos a ir con el siguiente. Vamos con tercero de secundaria. A ver, una poesía, ¿ya? De tercero de secundaria. Mamita querida, qué linda que estás, con tu bella sonrisa que día a día me das, con tu mirada de amor que me hace soñar. Mamita querida, te amo más y más. Feliz día de la madre. Ya, algo breve, preciso, ¿no? Un chico de tercero de secundaria, ¿ya? Pero bueno, ahora vamos a ver. En tercero de secundaria también se armó dos canastas, era algo un poquito, ¿ya? Complicado, ¿no? Fue a la tercera y la segunda canasta fue a la quinta, ¿ya? Y digo que son 12 nada más, ¿no? Pero vamos a ver quién se llevó a la primera canasta. A ver, ¿ya? Acá está. El alumno Aarón Pérez fue el que se llevó la canasta más grande, por así decirlo, ¿no? No importa, siempre Camila ahí queriendo salir en las fotos, ¿ya? Esta es la primera canasta, el alumno se la llevó, ¿no? Luego tenemos aquí la segunda canasta, es Romita, ¿ya? La que se llevó la segunda canasta, ¿ya? Los chicos estaban muy contentos, muy emocionados, ya que iban a llevar un regalo a la madre, ¿ya? Y ahora pasamos con cuarto, quinto de secundaria, o el lado de la academia para algunos, ¿no? Estos chicos que ya se van, ya prácticamente lo de quinto es su último día de la madre que celebran en el colegio, ¿no? Ya lo celebrarán en las universidades donde estén o en los particulares, ¿no? Más de cosas que. A ver, vamos acá. Me quiero dirigir a todas las mamitas para expresar mis felicitaciones por el gran trabajo que realizan día a día como madres. Además, agradecerte por darnos lo que nunca nadie podrá darnos jamás, tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Por eso y mucho más, te quiero desear un feliz día, mamá. Ya, las palabras, chicos, ahí dan lo mejor que tienen. Ellos son 24, ¿no? Y vamos a continuar a ver. Vamos a ver. Ahí también se armó dos canastas. Una para los que se sortió entre los alumnos de cuarto de secundaria y otra los de quinto. Sí. Bueno, aquí tenemos a la alumna de quinto de secundaria, ¿no? Tremendas canastazas, son 12 de ellos, ¿no? Inclusive no la podía cargar, por eso se la tomó la fotito sentada, ¿no? Con todos los productos necesarios para un mes ahí, dependiendo de la cantidad de la familia, obviamente, ¿no? Qué tan hambrientos estamos en esos tiempos de recesión, ¿no? Vamos con el siguiente alumno, ¿no? Alumno Pinares ahí, representando a cuarto de secundaria, ¿ya? Estos alumnos, bueno, tienen un año más todavía, les queda un año más, ¿no? En el caso de Quiro, no, es su último año, ¿ya? Se llevó a la canasta, no sé si se la habrán llevado hoy. Una canasta así peligrosa para ir a las calles, ¿no? Y ahora vamos a pasar lo que es los collages, ¿no? Las fotos de los chicos con su mamita, ¿no? Vamos a continuar ahí. Ella es mucho, mucho más que
amiga mía, se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy. Acompañarme desde lejos y darme valor. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda, y me deja ser tan libre como soy. Hace que calle cuando quiere que responda, y me responde solo cuando quiero yo. Y a veces pienso que la quiero y otras veces no. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda. Ya, vamos a continuar. Primera y secundaria. Siguiente número, palabras finales de la directora Miss Patricia. Miss Patricia. Buenas noches, padres, familia, madrecitas, en este día tan hermoso que
quisiera dado una celebración en su día. Bueno, desearles que pasen todos los días, ¿no? El día de la madre, ¿no? En este caso, tus niños han preparado unos números, algo dedicado para ustedes, con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, desearle a toda la familia que integran la familia Reyesina, madrecitas Reyesinas, que pasen un bonito día, con la bendición de Dios, que prima la salud sobre todo, ¿no? En los hogares. Un abrazo, bendiciones para todos. Ya, bueno, esas fueron las palabras finales de mi Patricia. Ya, ese fue algo pequeño que el Colegio Cristo Rey de Reyes ha elaborado. Ya, nos hubiese gustado hacerlo presencialmente con todos ustedes, ¿no? Para vivir la emoción del día. Hubiesen visto la expresión de los chicos al momento de ambientar el aula, ¿no? Dejar de la madre, llenar la canasta, ¿no? Todo eso, ese sentimiento que nos hace apreciar lo valioso que es la vida o el ciclo escolar, ¿no? Que por esta pandemia nos ha privado 2 años, ¿no? Son estos nuevos sentimientos, vivencias que los chicos necesitan, ¿no? Acuérdense que no solamente el colegio, muy aparte de los estudios, ¿no? Te prepara psicológicamente, ¿no? La salud mental es algo muy importante, ¿ya? El socializar, vivir las expresiones, ¿no? Eso es lo que es el ciclo escolar, ¿no? Bueno, eso fue todo, ¿no? Esperemos que pasen un bonito fin de semana, ¿no? Más que todo que sus hijos lo consientan, ¿no? Las consientan, yo sé que lo hacen todos los días, pero este día especial tiene que ser el doble todavía, el doble. Tienen que consentirlas más, ¿no? Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Ya se puede retirar.